Lugar, Bichín. Me gusta. Buenos días por aquí. Empezamos nuestra mañana con este desayuno. Madre mía, el bombón suculento sí que me ha sorprendido. Esto lo ha pedido él. Unos taquitos. Aquí, ¿qué cosa es esto, amor? A ver, ¿qué es lo que pediste? Rol elefante, dice. Algo de elefante. Vegetariano dice. Para mamá. No, aquí es porridge de mamá. Avena, ok. Qué lindo, amor, ¿eh? Lo máximo. ¿Cómo va la vida por este lado del mundo? ¿Todo bien? Pipiri nice, como siempre, con toda la energía del mundo. No sabe, solamente he dormido 4 horas y estoy con esta cara. No sé, yo me veo en el espejo y me veo radiante, me veo fabulosa, bella. Me veo bella, me veo poderosa. Yo, con estos ojos, pero yo no sé si otros me mirarán igual, pero bueno. Les yo digo, como yo me veo, hoy día en la mañana, o sea, me estaba aplicando el bloqueador y decía, Dios mío, he dormido solamente 4 horas, no sé si son los ánimos, ¿no? ¿No? Qué sé yo, porque estoy muy animada. Por el día de hoy, ¿por qué así, Natalie? Por el día de hoy, por el viaje también, siempre me ando repitiendo, Natalie, este es el momento, esto no se repite, sí, disfrútalo hasta el último. Así que estoy con esos ánimos y el día de hoy vamos a hacer una locura. Por eso el señor Bombón Suculento tiene su polo de calavera y en la mañana me dijo... En palabras cortos les puedo decir que es un día de peligro, por eso tengo mi camiseta así. Dijo, ¿dónde está mi polo de calaveritas? Que ese voy a usar hoy día de hoy porque es un día peligroso. ¿Y yo qué? Él es el que organizó el día de hoy, ¿no? No. Ahorita no. Sorpresa, pues. Sorpresa, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Adivinen. Lo más peligroso que pueden pensar. Lo más peligroso. Y pues son las 12 ya. Sucede que hoy amanecimos con lluvia aquí en Pokhara, la ciudad de los lagos. Y pues no podíamos salir porque estaba lloviendo muy fuerte, así que esperamos, plan de 11, fuimos a comer nuestro brunch, se podría decir, desayuno, almuerzo, porque ese ha sido un desayuno bien contundente, ¿eh? Es más, cuchis, o sea, es una locura, era como un pan y con mushroom y palta, todo, ¿no? Estaba rico, más o menos, había un sabor amarguito que no me gustaba. El del uno sí me gustó, pero el punto era, cuchis, es que nos empezó a doler nuestra mandíbula porque estaba bajo. Debería masticar mucho. El bombón dice, me duele mi mandíbula. Y hasta a mí me dolía mi mandíbula de tanto masticar pan. Pues Dios mío, no estamos acostumbrados que nosotros comemos cosas así ligeritas, pues. Creo que la última vez que me lancé de un puente fue cuando tenía hace 6, 7 años. Sí, pero esa época estaba loca, pues estaba con ganas de, no sé, pero ahora, cuchis, cuando uno deja de hacer tanta locura en su vida, le da como que mucho más miedo. ¿Estás seguro, baby? ¿Cuántos metros tiene esa cosa? Yo leí en Google. Baby, no hay ni gente, baby. 101. No hay ni gente porque la gente no tiene gas, baby. Pero nosotros tenemos este corazón de locuro. Yeah, baby, vamos a hacerlo. No hay ni gente, si tú, baby. Si tú dices, para dar un ejemplo, mi mamá también va a saltar, ¿no, mamá? A mí, cuando no me han dicho, pero no, pues. Sí, por ejemplo. Amar el ejemplo, set, pero, mom. Amar el ejemplo. Natalie, ya la dar. Mátcala. Bájate. Bájate. Y este jumping que vamos a hacer así. Mano y mano, abrazado. Nos vamos juntos. ¿Ya? Ojalá que no. Oh, me muero de nerviosismo. A ver. A ver, cuchis, miren.
Así, cuchis. Vamos a empezar, baby. Ya, primero nos van a pesar a ver si entre los dos. 135 de los dos. A ver, ¿cuánto pesas tú? Extra factor of safety. 73. A ver, yo peso 60. 85. 62. A ver, vamos a ver. ¿Qué? Ay, mamá. Mira la chica. Dios. ¡Ah, no! Ay, Cuchi, yo quería lanzarme así con el bombón. Pero resulta que peso 62 kilogramos. Yo no sé en qué momento. 62 kilogramos, Cuchi. Estoy en mi top, ¿va? Y pues pasamos los límites. El bombón pesa 73 y yo 62, 135. El límite es 133. Mire, baby, you see, ven, tú quién. Y se pichilla. Como viendo, solo viendo el chico me salió. La chica está asustada, ve. El chico se ríe, no va. Vamos a tomar entrevista de la chica, baby. Ven. Vamos a tomar entrevista. ¿Cómo fue su experiencia? Más me da pena que estoy haciendo sombra. Amor, ¿y los dos cuesta igual? No. Cuesta. Si nos lanzamos juntos, ¿es igual el precio? Yo creo que, mira, si lanzamos solo 50-50, si lanzamos juntos es 90. Ay, ay, ay. Después de pensarlo muy bien, he tomado la decisión de yo también saltar. Dije, pues estoy aquí, la vida es una sola. No sé, de repente experimentar esa adrenalina que hace mucho tiempo no he sentido. Así, mirando cómo se lanza la gente, no, Cuchis. Estoy lista, nos dijeron que nos sacáramos todas las joyas, aretes, collares, anillos, todo. No más que mi suegra está un poco nerviosa. Pero bueno, vamos, que así se puede, Cuchis. Cuchis, ya estaba listo para salto del muerte, casi. Ay, amor, no diga eso, chale. Slowly, okay? Don't look down. I'm working from behind, okay? I will jump right. Yeah, dive far as you can, okay? Hit far. They give you the countdown, then after jump. Okay. Little bit outside. Yeah, okay. Now down there, we have got photographer. Over there. Let's take a pictures, okay? Okay. Hang it. Make your arms out, make it tight. Okay, chin up. And I'll give you a countdown, just lean forward with the head first, okay? Okay, here we go. 5, 4, 3, 2, 1, bande. Om Namah Shivaya! I thought that I won't be afraid, but really I tell you, I was a little worried when I jumped. At that moment I was like, fuck, if this won't work, what will happen? But then I said, Om Namah Shivaya, and I knew it that Lord Shiva will get me landed safely. After that, we'll be fine. Don't worry. Just for 2 seconds, okay?
do something, you know? Put your hands up. You can do it. Don't move, okay? Porfa, comenta a los cuchis cómo fue tu experiencia de la vida y de la muerte. Okay. Increíble, amazing, fantástico. Pero cuchis, por un momento yo pensé que yo ya me morí, ya no estoy en este mundo, y luego cuando sentí la soga tensar, ahí regresé a la vida. Pero eso sí, yo le dije al babón que no, yo no voy a repetir esta cosa, baby. ¿Cómo que no? Baby, una nos falta junto. Dice que en China hay uno de 800, este es de 400. 100 metros, cuchis. Era 100 y 1. El bombón quiere ser de 800, no, amor. 450 y el más alto para del mundo. Para mí esto es suficiente, baby. No, baby, yo quiero que junto, uno nos falta junto. Ay, Dios mío, oye, no. Hay mucha adrenalina, sí, pero yo ya no lo volvería a repetir porque ya es mi segunda vez. Esto ya está como sacado del clavo. Yo estaba súper nerviosa pensando de repente que me voy a desesperar algo, ¿no? Oh. ¿Cómo fue tu experiencia? Yo, con mucho sueño. Antes estaba un poco triste porque ya no pudimos junto. Nada más, de ahí yo fui con todo el sueño. Así no voy a saltar. Hasta ahí en punto yo ningún miedo. De ahí vi el retrotor y abajo así. ¡Oh, no! Yo dije, no me puedo dar cara de miedo. Y cuando salté, bebí, acaba todo, mi corazón paró de pulpar. Y estaba como... Porque esta sensación te da algo aquí en tu corazón que ya está sin gravedad, baby. Horrible. Volando. Y cuando dice, ¡pa! Te amo, baby. Hay que preguntarle a mamá ahora. A ver, amor, ¿qué sintió? A ver, pregúntale. Mamá, ¿aapko kaisa laga jab hum kude? ¿Aapko laga ke wapas aayenge bacche? Are, wapas aayenge. Confidence, que sí van a regresar. Y pero primero decían, no hagan, dice. Claro. Conclusión, cuchis, si van a hacer este tipo de actividades extremas, mi única recomendación es que lo hagan en un lugar muy seguro, que vean, por ejemplo, el servicio, que vean qué máquinas usan, porque aunque no lo crean, esto de acá tiene, apretan un botón y ya te suben, ¿eh? Y los chicos están con seguridad. No jueguen con la vida. Yo de verdad ahora, imaginando todo lo que hice en mi pasado, digo, wow, qué loca he estado. Así, de la nada me lancé. Ahora puedo comparar porque he tenido un mejor servicio, ¿no? ¿Qué quieres hablar, bebé? Yo quiero decir que cuchis, no importa si hay seguridad, profesionalismo, no importa. En punto, nunca juega con tu vida este tipo de deportivo para... Locos. Ya que no le importa morir. ¿Certificado le vamos a hacer cuadrito? Hay certificado de valentía, dice, miren. Cuis. Mira, todo depende de que la vida que te permite, que sí. Te da oportunidad. Ya fue su edad. En serio, no voy a mentir. Pero si yo será en su lugar, tampoco haría. Pero como somos jóvenes, debemos hacer todas las locuras que existen en este mundo para tener una experiencia de todo al salvaje. De todas las sensaciones. Sí, mi amor. ¿No?
¿Qué se siente estar muerto? Oh, baby, de verdad, baby. Viene la tormenta de nuevo, por eso, vamos tranquilos. Sí, pues, ¿qué les parece mi peinadito? Ay, no quería presumirlo, es que no puedo. Mi suegra me peinó. Qué lindo, ¿cierto? Bueno, no lo puedo hacer hasta aquí porque mi cabello, como es muy lacio, se va a salir la pitita. Pero me encanta, ¿no, amor? Sí. Peinado perfecto para hacer este tipo de actividades. Sí. Tenía la cara libre. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... Ustedes saben que Pokhara también es conocido como la ciudad de los lagos. Sí, como Nainital. ¿Es eso qué? Es pan, baby, hay que probar. ¿Ve qué hay? ¿Bakery? ¿Ve qué andan mitad ahí? Oye, amor, yo quiero probar comida callejera también. Okay. Pero ahorita... no hay mucha comida callejera aquí, ¿ah? ¿Eh? ¿O sí? ¿Esto te di cuenta? No, no he visto. Nadie vende nada en mira, calle. Mira, imaginemos, ¿ok? Si estaríamos en India ahorita. Este clima está jugando con nosotros. Hemos estado esperando 15 minutos. Salimos de nuestro escondite y nuevamente empieza a llover. Queremos tomar un paseo en bote. Oh no, ahora sí, esta vez viene muy fuerte. Oh no, 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 no. Tenía muchas ganas de pasear en bote. No sé por qué, normalmente no me gusta pasear en bote, pero hoy día tenía ganas de pasear en bote. Pero es hermoso, baby, mira, el lago es grande, inmenso. Sí, wow. Lo malo es que no tiene techo, pues. Miren, pobre, la gente se está mojando. No podemos pasar, nada más. Porque el día está todo cerrado. Marín, tú has enseñado tu foto y creo que... Dios se enojó. Se enojó totalmente. ¿Qué horror es esto? Ella, y mira, tan fuerte. Voy a limpiar tu foto de día. ¿Mamá tiene hambre? De repente mamá tiene hambre. Debe ser. Es que mi suegra solamente ha comido en la mañana avena. Y nosotros hemos comido súper pesado. Y no, yo no tengo ningún hambre. ¿Sabes qué dice ella? ¿Qué dice? Dice que vamos a comer y ya vamos a dormir bien. Oye, sí, mi suegra está con dolor de cuello. El primer día también he estado con dolor de cuello, Cuchis, pero todos los días he estado haciendo ejercicios, estiramientos. Y ahora a mi suegra le duele la mitad de su cuello. Hay que buscar algo pues para comer. Ok. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, Cuchis? Así es la vida. Así son los viajes llenos de aventura. De eso se trata, porque si supiéramos todo lo que vamos a encontrar, no sería nada divertido, ¿cierto? Así que hasta aquí nada más vamos a dejar el video de hoy. El chingadito. El chingadito, miren, Cuchis, atáquenlo. Amor, estaba tan concentrado por lluvia aquí en el camino que me olvidé, lo siento. No se ve nada, miren. Oh. Ahora sí me despido como siempre con un fuerte beso y abrazo. Los veo mañana. Chao.